Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde en España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 4. Sin embargo, hoy en la mañana también estuvimos viendo Marcos capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 26, en donde Jesús entra en la sinagoga, estaba enseñando y de repente, ¿verdad?, prorrumpe un endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pero lo interesante y lo que llama mucho la atención es que los espíritus inmundos, los demonios, conocían a Jesús. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 24. Sé quién eres, el Santo de Dios, dice. Es muy triste que entre los hijos de Dios, o los que se dicen ser hijos, no haya un reconocimiento, es decir, distinguir, saber, discernir quién es un hijo de Dios y quién no. Cuando Dios está obrando en una situación, tenerlo claro. No sabemos, pero los demonios pudieron identificar continuamente y de manera contundente y clara quién era Jesucristo. Y este sí que es un tema bastante delicado y serio, porque ¿cómo puede ser posible que los demonios puedan saber de inmediato quién era el Señor y caer enloquecidos verdaderamente a los pies del Todopoderoso reconociendo su deidad? El Señor de inmediato los echaba o los callaba. Aquí hay varios aspectos que tenemos que notar. Como ya hemos visto, nuestro propósito al estudiar acerca de los encuentros que el Señor tuvo con estos demonios para ponerlos en su lugar, no es precisamente darles un énfasis a ellos, sino el Señor lo que nos está diciendo, primero, por un lado, el mundo cómo se encontraba en aquel entonces. Y otra cosa, el enemigo sabía que era el momento en el que se iba a cumplir la profecía, pero no sabía exactamente cómo, porque cometió muchos errores. Y aquí es donde se ve que el Satanás era muy listo, muy inteligente, lo que tú quieras, pero no más que el Todopoderoso. Y otra cosa, no puede estorbar los planes de Dios, y eso nos tiene que tener pues muy seguros en sus manos, no estar pensando que todo el tiempo Satanás está en todos lados y que tiene la victoria en todo. Al final de cuentas, sí, como en el caso de Pedro, que el Señor le dice que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como el trigo. Mira, vamos a leer el pasaje y está en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Puede ser pedida tu vida y mi vida, o la de cualquier otro.
para zarandearnos, y zarandear no es precisamente algo suave, tranquilo y alegre. Zarandear puede implicar muchas cosas, muchos problemas que incluso parecen perdidos, que no hay nada que hacer, que todas las puertas están cerradas. Y puede ser incluso, mira, que se cierren y no se abran. El Señor continuamente dice que tenemos aflicción y que aunque andemos en un valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, porque cuando estudiamos también el Salmo 23, supimos que había momentos en que era necesario que el pastor pasara por esos valles oscuros, porque era donde se encontraba precisamente ese rocío de agua fresca que las ovejas necesitaban beber. Y hay veces, mis estimados, que cuando somos zarandeados o pasados por ese valle, es cuando más nos acercamos al Señor, le buscamos y tenemos esa total dependencia. Al menos así debería de ser. Porque una vez acabada la prueba, nuestra fe es pura, es fina, es como el oro refinado. Malo sería que una vez pasada la prueba nuestros corazones estuvieran agrios, amargos, tristes, enfadados con el Señor. Pero no así. Mira, ve lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque una vez pasada esta prueba, el valle de sombra de muerte, el buen pastor va con nosotros. De verdad, si los demonios pudieron identificar y creer en el Todopoderoso cayendo rendidos a sus pies y obedeciendo a su mandato, ¿por qué nos resistimos tanto a creer lo que Él ha dicho? Aquellos que se aferren a su palabra y abracen al Maestro con todas sus fuerzas, una vez pasada la prueba, y esa fe, esa esperanza, ese sosiego, ese gozo, ese consuelo quede como fino, como purificado, será de testimonio a todos nuestros hermanos, porque verán que aunque dolorosa la prueba, porque digo, vamos a ver, ¿quién se puede alegrar en una prueba? Ya vimos que cuando Pedro niega a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Mira, vamos al versículo 54 de ese mismo capítulo. Y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Como vemos, mientras estamos pasando por ese valle, pues abrimos la boca a veces demasiado rápido. Y no es que neguemos al Señor, sino que sale amargura, tristeza, desesperación a veces. Salen muchas cosas. Escuchémonos cuando estamos pasando en medio de la prueba. Y no es que neguemos directamente al Señor, pero hay amargura, hay tristeza, desolación. Pero el Señor sabe quiénes somos. No se trata de ser hipócritas y decir, mejor me callo y no digo nada. Pero el corazón está hablando y está temblando de miedo. Se trata más que nada de saber, no de nuestra fuerza y de nuestra capacidad, sino que Cristo oró por nosotros. En esa oración de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro, era para ti y para mí. También para ti y para mí, porque sabe que tus fuerzas son muy frágiles, que no tienes
el poder para salvarte a ti mismo, ni mucho menos, ni yo tampoco. Dependemos absolutamente de la vid verdadera. Por eso Él dijo, apartado de mí no vas a poder hacer nada. Él sabe tu incapacidad y mi incapacidad, nuestras infidelidades y cómo fallamos. ¿A poco no, que, no sabría que Pedro iba a fallar? Pues sí, ya se lo estaba diciendo. Ha sido pedido para ser zarandeado. ¿Has sido zarandeada, zarandeado tú? Yo muchas veces. Justo ahora me encuentro en una prueba muy difícil de mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor ha orado por nosotros. Y salida esa prueba, ¡buah! Todo como que queda expuesto el Señor para ser glorificado por todos. Eso es lo bello. Pablo, vamos a leer un poco acerca de él ahora en el siguiente podcast. Porque el enemigo se dedica a eso, a pedir a los santos para zarandearlos, meterle zancadilla. Pero lo que no sabe es que el Señor ha orado por nosotros para que nosotros a su vez demos fruto, fruto que abunde para gloria del Señor. Dios no se deleita en vernos sufrir, no, no, no. Simplemente las plantitas cuando las empiezas a limpiar y a podar, ¿tú crees que si una planta hablara, no diría, ay, ouch, ouch, no me quites esto, ay, 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 ¿verdad? Pero luego esa plantita queda preciosa. Y se centran más las vitaminas y todo en toda esa limpieza que ya se ha hecho en el tronco, en las flores, en todo eso, dejarlas con las hojas muertas y flores muertas, ¿verdad que no? El Señor ya lo dice en Juan 15, que vendrá y nos limpiará para que demos más fruto. Vamos entonces a nuestro siguiente podcast. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Hemos visto, pues, que los demonios le reconocen al Señor de inmediato. Pero también al reconocerlo, vemos que por el otro lado se encargan de afligir a los hombres, a los que no son de hijos de Dios, los aflige y los atormenta en gran manera para destruir lo que Dios ha creado, ¿verdad? Para que no se acerquen al Señor. Y entre los cristianos, pues para que nieguen su fe, para que se vengan abajo y de alguna manera duden y duden una y otra vez si realmente Dios escucha las oraciones o no, si realmente está al cuidado de sus hijos o no. Vamos a pasar a 2 Corintios 11, 16, 33. Alguien que fue verdaderamente atacado por los demonios más de una vez y parecía que se salía con la suya. Qué cosas, ¿no? Vamos al versículo 16. Otra vez digo, 2 Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. A esto se refiere de gente que se gloría en sus propios logros, en cosas de la carne que ya hemos visto, ¿no? Lo que habla de los falsos maestros y profetas que son amadores de sí mismos y todo eso. Pero dice que él también se gloriará. ¿Y en qué? ¿En qué se puede gloriar? Pues en que Dios ha obrado en el Cristo. Actúa poderosamente en su corazón, en su vida. Dice, ¿cómo es posible que toleráis a los necios? Es decir, a esos falsos profetas y maestros y predicadores que se dicen ungidos, ¿sí? Vosotros siendo cuerdos, con falta de discernimiento, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Lo está denunciando Pablo aquí también, ¿eh? Como lo dijo a Timoteo. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura,
también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. Y aquí empieza una lista de cosas que yo creo que ni tú ni yo quisiéramos, pero lo hacemos pasado de una o de otra manera. Dice así: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, es decir, de los religiosos, 5 veces he recibido, fíjate, 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y lo decimos muy rápido en azotes sin número, ¿eh? Es decir, se dice fácil, pero lleva, o sea, se lee en 2 rengloncitos, pero recibirlo, esto como que ya es otra cosa, ¿eh? No es así de fácil. ¿Estaba Dios con él o no? ¿Lo estaba guardando o no? ¿Dios había volteado su rostro? No. Recuerdo muchas veces cuando estoy pasando por serias aflicciones, que ya he pasado muchas persecuciones a causa del Evangelio. Recuerdo este pasaje donde el maestro dice a Pedro: Satanás ha pedido tu vida, ¿no?, para ser zarandeado como el trigo. También pidió la de Job. Y estoy hablando cuando somos rectos, cuando estamos siendo justos, cuando estamos hablando verdad, cuando estamos viviendo vidas piadosas, cuando estamos viviendo vidas de pecado o alocadas, sin pensar, torpes y eso, pues bueno, lo que vamos a recibir son consecuencias, ¿eh? Pero cuando estamos teniendo una vida piadosa, o los que somos ministros del Señor y que de repente viene el enemigo y empieza a poner todo tipo de obstáculos y cerrar puertas, hay veces que puedes pensar que Dios no oye. Claro que oye. Claro que oyó. De hecho, ya lo sabía, que habíamos sido pedidos para ser zarandeados como el trigo. Pero dice el Señor: yo he orado para que tu fe no falte y confirmes a tus hermanos. Pablo en este pasaje nos está confirmando, nos está diciendo todas las cosas por las cuales él ha pasado. Yo no me puedo imaginar al final de sus días los dolores que ha de haber tenido en su cuerpo. A lo largo de mi vida he tenido, pues, tengo una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, no tiene solución y el pronóstico no es muy bueno. Pero se ha ido empeorando y agravando a lo largo de mi vida por ciertos eventos que la han acelerado. Y obviamente cada vez mi cuerpo está más débil, pues ni se compara siquiera con piedras, con latigazos, varazos, naufragios, ¿verdad? Dice aquí: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, fíjate, por todas las iglesias. Y cuando tienes una vida apegada al Maestro, tu vida pasa a segundo plano y te preocupa la obra del ministerio, te preocupan la gente que está a tu lado y que tú en un momento dado ministras y que ellos están, pues, dependiendo en este momento de lo que Dios les da a través de tu vida, ¿verdad? Y dices: ¿y ahora qué va a ser de ellos, Padre? ¿Cómo? No te explicas, ¿verdad? Y en todas esas cosas necesitamos, pues, escucharnos bien, porque a través de escucharnos vamos a saber en dónde se encuentra nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro gozo. Dios entonces trabajará a través de esta prueba en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Él, aferrados ahí. No me suelto, Señor, bendíceme, por favor. Me está doliendo mucho, pero ayúdame, por favor. Y con,
con todas estas cosas, ¿qué podemos decir? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con lo cual el enemigo, por más que haya pedido nuestra vida para destruirnos, para zarandearnos, para que negáramos al Señor, por el contrario, nuestra fe saldrá más sólida, nuestro amor más fuerte, los lazos que nos unan hacia Cristo irrompibles. Ahora, ¿quiere decir que con esta una prueba o dos o tres o cuatro se acabó? No, la vida del discípulo es así. Dime qué alumno que hace una carrera tiene exámenes solamente una vez en la vida. Un alumno que se prepara y estudia todo el tiempo, por ejemplo, en mi carrera hay que estarse continuamente refrescando en el área de la medicina, en el área de la salud mental, hay que estar continuamente, pues eso, refrescándose y viendo nuevos tratamientos y cosas de estas. Pues, ¿cuánto más en nuestra profesión de fe y de amor y devoción a nuestro amado Salvador? ¿Verdad? Hay que continuamente. Así que lo que Satanás cree que para los hijos de Dios va a ser su ruina, realmente Dios la convierte en bendición. Cristo ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. No estamos solos pasando por el valle de sombra de muerte. Vamos de la mano con nuestro buen pastor. Y allí, en ese valle de sombra, como lo vimos en el Salmo 23, si no lo has escuchado ese estudio, te pido por favor que lo escuches. Si estás pasando por una situación en la que Satanás te está zarandeando, corre, estúdialo, míratelo, porque realmente es maravilloso, porque cuando pasamos precisamente por esos valles oscuros, es donde encontramos pues más bendición. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el Maestro está ahí. No hay nadie a quien podamos darle la gloria. No hay nadie a quien podamos decirle, ay, en ti sí creía, yo sabía que no me fallarías. No hay absolutamente nadie más que tú y Él. Y es ahí, cuando volteas y miras al Maestro, que te está observando fijamente, pero no con condenación, con amor. Con alguien que te dice, aquí estoy. Estoy contigo y a tu lado. Sabía que eras débil. Sabía que eres hombre, sabía que eres polvo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero acuérdate que cuando salgas de este valle, confirma a tus hermanos. Cuéntales que yo iba a tu lado, que yo te he dado fortaleza, que yo te he sustentado. Oh, el demonio. No, iba yo contigo. El demonio es eso, finalmente está sujeto a Dios. No es más que Dios, ni más que nada de lo que Dios puede hacer con sus hijos. Es un buen padre, amoroso, tierno, dulce, justo, piadoso, misericordioso. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando termine nuestra carrera, cuando lleguemos al final de nuestra vida, ya sea que Él venga por nosotros o que muramos de manera natural, tendríamos que irnos verdaderamente con muchos tesoros. El tesoro de la fe es súper brillante, el tesoro del gozo súper dulce, el del amor radiante y hermoso, y a su vez así todos, porque hemos pasado por tantas pruebas que al final de ellas, todo ese fruto del Espíritu de Dios quedó refulgente, brillante, reluciente. Y así pues, los planes del enemigo, como ayer y como en el principio, quedarán arruinados, porque nuestra fe no está puesta en lo que pueda hacer el enemigo, sino en que estamos en las manos de Dios y que Él ha orado por ti y por mí para que nuestra fe no falte. Mira sus ojos y no pierdas de vista esa mirada tierna y dulce que tiene para ti y para mí todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.